Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Hoy os traigo el análisis gameplay de Protocore, un título que ha salido recientemente en Steam, que tiene una acción brutal y la verdad que me ha gustado muchísimo porque se parece un montón a lo que viene siendo el Doom, pero en vez de con demonios, con robots. Estamos en una nave espacial y tenemos que ir avanzando por diferentes niveles, consiguiendo balas, destruyendo ciertos enemigos, ciertos objetos que nos van mandando en diferentes misiones. Y bueno, pues tenemos una vida, la cual pues tenemos que proteger y no morirnos, evitando que los enemigos nos destruyan. También tenemos unos escudos, los cuales se recogen por el suelo. Y la verdad que está bastante chulo el juego. Así que bueno, vamos a darle y vamos a empezar con el capítulo 1, que sería el tutorial, ¿vale? Para enseñaros un poco. Yo he estado jugando y bueno, pues la verdad que he llegado hasta este nivel y aquí es donde he muerto, como podéis ver, una calavera. Es bastante complicado, pero bueno. Vamos a empezar aquí en el capítulo 1 para que veáis un poquito cómo es el juego, ¿vale? Cómo se empieza, cómo funciona. La verdad que está muy, muy guapo. A mí me ha gustado bastante el juego. Tiene movimientos muy fluidos. Tiene, pues, destrucción frenética, ¿vale? O sea, me ha gustado mucho. Aquí tenemos lo que viene siendo nuestro personaje. Tenemos en la mano derecha una especie de escopeta. En la mano izquierda tenemos una metralleta. Se pueden cambiar las skills, ¿vale? Las armas. Se pueden cambiar diferentes cosillas y tal. Pero bueno, de momento no tengo nada comprado nuevo. Así que no puedo cambiar nada. Vamos a darle a Ready. Vale, nosotros estamos aquí, ¿vale? Como podéis observar, tenemos lo que viene siendo nuestras armas, la pantalla con lo que viene siendo, bueno, pues los displays, el HUD, ¿no? Con todas las cosillas de nuestro personaje. Abajo nos enseña lo que son las balas de las armas y también tenemos la vida y el escudo de nuestro personaje. Si nos vamos a pausa, podemos ir a volumen, ¿vale? En audio. Y podemos cambiar diferentes cosas. También podemos cambiar lo que viene siendo el HUD. Tenemos también las opciones de vídeo. ¿Qué más? Aunque aquí está todo en ultra. Y yo normalmente nunca suelo jugar en ultra porque no soy de esas personas que suelen jugar a ultra todo, la verdad. Así que no. Esto lo voy a quitar. No, se lo voy a dejar para que brille más. Y ya está, ¿vale? No soy una persona que lo suele jugar todo en ultra porque tampoco es que me vaya la vida en ello, ¿no? Realmente. No soy de jugar en ultra. Yo juego pues con las configuraciones como a mí me gustan. Como las tengo para mis ojos, ¿vale? Como mejor veo el juego. Bueno, como podéis observar, estamos en una nave espacial. Tenemos ahí al fondo una especie de planeta. Tenemos una especie de asteroides. Bueno, una especie no. Asteroides chocando contra el escudo de la nave en la que estamos, que todos los niveles que vamos a ir en este juego pues son básicamente dentro de esta nave. Aquí tenemos una puerta que ya se abre. Como podéis observar, hay unos robots los cuales pues empiezan a venir contra nosotros y los tenemos que reventar. No nos dejan balas, no nos dejan nada, así que tenemos que ir avanzando por el nivel buscando diferentes lugares donde pueda haber pues balas, vidas, escudos, etcétera. Vamos a ir por aquí. Eso no sé si está muerto. Tiene pinta de que sí, pero no estoy seguro. También podemos movernos rápido, ¿vale? Podemos hacer así, como una especie de salto teleport o algo así. No sé exactamente qué es lo que hace, pero bueno, se mueve más rápido. Y bueno, ahora mismo, la verdad que la acción que os he dicho, ahora mismo en el capítulo 1, que es una especie de tutorial, no es que haya mucha, pero a medida que vamos avanzando, pues sí que hay bastante, bastante acción, ¿vale? A ver, por aquí hay un robot, pero no sé dónde está. Vale, aquí están. Vamos a cargar, como veis ya me empiezan a quedar menos balas, así que tenemos que encontrar. Hay un robot chocando contra la pared. Tenemos que encontrar la manera de poder cargar las armas.
Esto es una zona que no sé realmente qué tiene, pero bueno, no nos mata ni nos baja vida. Aquí tenemos escudo. Aquí vienen enemigos, vamos a reventarlos. Vale, ya está. Perfecto. Vale, tenemos que entrar en esta zona. Así que es por aquí. Tenemos que coger estos rectángulos, que son como, bueno, pues como habéis visto, son puntos, los cuales se van añadiendo a nuestro personaje para que cuando finalicemos la partida o lo que es el nivel, pues nos den más, más puntuación para luego poder cambiar lo que son las monedas, los puntos, etcétera, por armas y habilidades. Hostia, todo lo que viene aquí. Vale, aquí están las balas. Ojo. Tenemos las balas. Se han quedado un poco pinzados, pero ahí está. Perfecto. Ahora sí que sí, ya nos podemos ir. Tenemos que bajar por aquí. Y tenemos balas. Muy bien. Como veis, todos los niveles son prácticamente lo que son pasilleros. Pero el juego es muy en plan Doom. O sea, es matar, destruir. Tenemos una especie de misión dentro de cada nivel, que es pues reventar a los enemigos y también a veces reventar ciertos objetos, ¿vale? Regeneratorios de enemigos, por decir de alguna forma. Bueno, llamémoslo para que me entendáis. Cajas de respawn de los enemigos. Y voilà. Y murió. Vale, aquí hay una máquina que está haciendo algo que no debería estar haciendo. Más puntos, puntuación. Vale, aquí hay un robot que está como intentando moverse, pero no lo consigue. Ahí estamos. Hay acciones que, como veis, no tienen sonido. Pero bueno, todo se irá arreglando poco a poco. Esto, por ejemplo, sí que tiene sonido. Aunque está muy bajito, pero sí que tiene sonido. Vale, llegamos a lo que vendría siendo el nivel 2. Esto es como nivel 1, pero junto al 2, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es ir al, al punto este, que es para desactivar unos generadores de protección para poder destruir esto. Como veis, tiene una especie de escudo, ¿vale?, rojo alrededor, y lo que tenemos que hacer es desactivar los escudos rojos para poder reventar los generadores de droides, que como dije antes son los respawns de los enemigos, para que, bueno, pues me entendieseis, ¿vale? Allí tenemos vida y la verdad que no se puede subir allí tan fácilmente. Yo jugando he llegado hasta esta parte. A partir de aquí no he llegado más adelante. Pero bueno, como veis, estos son salas de respawn de los enemigos, que ahora mismo pues están cerradas. Pero una vez desactivemos el generador de protección de las cápsulas de respawn, pues van a empezar a venir un montón de robots. Lo vais a ver ahora. Y seguramente al final me acaben matando. Así que bueno, hay que ir con cuidado, ¿vale? Bueno, se viene. Ahora nos marcan los lugares a los que tenemos que ir para reventar una especie de generadores, que son los que hacen que nuestros enemigos se respawnen, ¿vale? Perfecto.
Vale, ahora tenemos que ir al generador de ahí arriba. Como veis, estas máquinas nos ofrecen lo que vienen siendo balas, vida, escudo, etcétera. Que la verdad, ya necesito un poco de escudo, pero bueno. No pasa nada, no pasa nada. También tiene una música bastante frenética en diferentes momentos del juego. Pero lo mejor, ya os digo, en este momento lo mejor es escapar de la peña. Porque empiezas a dispararles, gastas balas y al final no tienes para reventar los generadores. Y lo que hay que hacer aquí es explotar los generadores. Por cierto, aquí tengo vida, ¿vale? Para luego, por si acaso. Vamos a ver si no me mata. Vamos. Perfecto. ¡Wow! Vale, tenemos generador B y generador C. Digo D, perdón. Nos cogemos estos puntos. Ya tenemos 1790. Nos acercamos aquí. Perfecto. Tenemos el botón Q, que no sé para qué sirve exactamente. Bien, bien, bien. Bueno, me están persiguiendo, pero vamos a pasar de esta gente. Por aquí se puede ir, ¿verdad? Sí. Vale, ahí está el generador. Vamos a por él. Tenemos muy pocas balas, ojo. No sé si me darán para reventar el generador. Esperemos que, no sé, que me den. Uf, no me van a dar, no me van a dar. Necesito balas y no me van a dar. Bueno, aquí tenemos vida. Yo creo que ahí debería haber balas. Sería muchísimo mejor. Pero bueno, tenemos esto. No sé si son... Sí, sí. Perfecto. Tenemos balas. Perfecto. Misión completada. Vale. Ahora lo que no sé es dónde hay que ir. Por aquí abajo creo que me pone. A ver si es aquí exactamente. Sí, sí. Good news. Buenas noticias. No has muerto. Malas noticias. Sigues vivo. Como podéis ver, es una especie de combinación de portal, que son como lugares, ¿no? En plan, como si fuera en plan puzzles, en este caso es matar, tipo Doom, pero la verdad que está, pues, bastante interesante el juego. Es bastante adictivo matar, destruir, hacer las misiones, avanzar, reventar, luego te empiezan a salir más, tienes mejores armas, etcétera. Así que bueno, vamos a seguir dándole para que veáis un poquito cómo es, ¿vale? Vale, hemos conseguido bastantes puntos de daño. Estos de la derecha son los robots enemigos. Este de la izquierda, pues creo que somos nosotros. Perfecto, hemos mejorado lo que viene siendo la vida. El Némesis puede activar los láseres de daño del para el jugador, o algo así pone, Security Lasers, vale. Pero no sé ahora mismo si será para nosotros o contra nosotros. El Némesis. ¿Esto qué es? Para reventar torretas. Estos son escudos que solo nosotros podemos pasar. Aquí tenemos exactamente... No sé qué hace exactamente. ¿Esto qué es? Una especie de agujero negro explosivo. Esto es un nivel de suicidio 2 que hace que los kamikazes, cuando revienten, eliminen también a sus compañeros. Esto no sé qué hace exactamente.
Y esto, a ver. No sé qué hace esto. Y esto tampoco. Pero tiene pinta de que hacemos más daño a los personajes estos que parece que son raptors. Por las garras y tal. Bueno. Vamos al lobby. Vamos a ir a aquí, que es el nuevo mapa. Plus, suicide. Composición de nivel. Destaque. Bueno, aquí tenemos lo que son las armas y tal, ¿vale? Podemos quitarnos esto, podemos elegir random. Pero bueno, vamos a dejarlo como está para tener las dos armas en cada mano. Y luego a ver dónde hay que ir. Bueno, como estáis viendo, ahora estamos en un sitio diferente. Antes estábamos como por ahí arriba y ahora estamos más adelante, como estáis viendo, ¿vale? Una especie de láser bastante grande ahí al fondo. Los asteroides chocando contra el escudo magnético de la nave. Me imagino que será un escudo magnético o alguna cosa de estas para protección de la nave contra los asteroides. Bueno, a ver, ¿qué tenemos que hacer en este nivel? Os lo estoy enseñando bastante a fondo, ¿vale? Este juego porque... la verdad que me ha gustado bastante y es un juego para darle, pues, caña. Y además hay bastantes enemigos, los cuales todavía no os he enseñado. Y me gustaría poder enseñároslo. Y para ello, pues, debemos avanzar un poquito más hacia adelante. A ver, este robot sigue vivo. Pero ya no. Vale, de aquí salieron los enemigos. Por aquí tenemos una plantación. Escudo. Perfecto. Y me imagino que será por aquí. ¡Wow! Estos son los kamikazes, ojo, ¿eh? Hay que tener cuidado con ellos. Aquí tenemos puntos. Wow. Uf, vale. Lo hemos conseguido. No es tan difícil. No es tan difícil. Vale, a ver. Joder, con los kamikazes de las narices. ¡Oh! A ver, voy a subir aquí, chavales, porque si no, esto es una locura. También hay lanzamisiles y cosas por el estilo, pero todavía no los tengo. Bueno, todos los enemigos han sido destruidos. Por aquí se puede pasar, a ver. No. No se puede pasar. Y por aquí tampoco. No, no se puede pasar. Tiene pinta de que se pasa por arriba. Así que vamos a intentar ir por arriba, a ver. Es muy parecido a este mismo lugar, pero desde otra perspectiva, ¿verdad? A ver. Vamos a ver si por aquí, por ejemplo, se puede llegar hasta allí. Tiene pinta de que sí, ¿eh? De que es por aquí. Una estamina me pone. Necesitamos la estamina como sea. ¡Ah! Sí, vida. Vale, sí.
Es por aquí. La vida la tengo completa. Aquí hay kamikazes, vale, eliminados. Eso no sé qué hace exactamente, pero por si acaso no me quiero acercar. Bueno, como podéis ver, los láseres no solo nos afectan a nosotros, sino que también afectan a los enemigos, cosa buena, cosa que me gusta. Y hay unas hélices que no me gustan nada. No me gustan nada. Y aquí está cerrado. Qué bien. Qué bien, señores. Qué bien. Realmente el truco para no gastar balas, ¿vale?, es esperar a que el kamikaze reviente junto a todos los enemigos. O hacer esto. Espera, que creo que eso es una bomba. Vale, pues no sé por qué no explota. Ahí está, ya explotó. Lo mejor es reventar a los kamikazes en el grupo de enemigos para que todos salgan disparados por la explosión. Vale, ¿esto qué es? Tiene el círculo rojo del Unreal Engine. Es como que no se ha quitado el círculo, ¿vale? Es algo bastante extraño. Como si tuvieran eso ahí en plan de modelado, ¿vale? Como si todavía no hubieran acabado el juego y hubieran dejado eso y se les hubiera olvidado quitarlo de ahí. Bueno, vamos a coger balas. Necesitaría un escudo también, pero parece ser que no hay escudo. No hay escudo. Qué guay. Puntos, vale. Tenemos que ir ahí donde nos manda. Más balas, perfecto. Pues nada, vamos a donde nos manda. A ver qué es lo que hay que hacer, ¿eh? Ojo, a ver, porque es que no sé qué pone. No pone nada realmente. Vale, a ver. Hay que proteger esto, chaval. O sea, hay que escoltar el contenedor este flotante. Y encima tenemos que estar al lado de este círculo. Vale, vale, el círculo este del Unreal no es porque se lo hayan olvidado. Es como una especie de seña para decirnos que tenemos que estar dentro de él para que este, pues, avance. Vale, ¿y ahora cómo abrimos la puerta, compañero? Security check. 50 segundos. Uf. Necesito life. ¿Dónde había life? Por abajo había life, ¿verdad? Aquí. Security check. Vale, tenemos que proteger este chisme hasta que se abra lo que viene siendo esta puerta, ¿no? Y ahí vienen más enemigos. ¡Oh! Los kamikazes. Vale, vamos a guardar, o sea, a cargar las armas. Venga, puerta, ábrete. Uf, no tengo vida casi. Vamos. Uf. Una bala de escopeta. Es que los enemigos yo creo que deberían dejar también balas, ¿no? Porque si no es muy complicado esto. Yo es que lo veo demasiado complicado, señores. Ah, pues mira, este me ha dejado balas. Pues es la primera vez que me dejan balas. Me han oído justamente en el momento los
los creadores del juego y han dicho, pa' ti. A ver, ¿por aquí hay algo? No, bueno, sí. Un respawneador de enemigos, cómo no. Pero he conseguido balas, que era lo que quería. Vale. Nos dan un reloj para que los enemigos se paren en el tiempo. What? No me dejan pasar por ahí. Vamos, puerta. Vale, se ha abierto esta puerta. Oh, life. Yes. Más by, más life, algo, no sé. Vale, había que entrar por ahí, por narices, para abrir esta compuerta. Bueno, vamos por el 46%, 47, 99, 50. Bueno. Esto se va poniendo. Balas. Necesito vida. Y necesitamos exportar esto que no se mueve encima. Buf. Bueno, si teníamos balas aquí también. A ver, teniendo balas, la vida, pues, en fin, tampoco es que sea lo mejor, ¿no? Pero bueno, siempre viene bien tener vida por aquí. Pero parece ser que no hay. A no ser que esté por arriba, tiene que haber por narices, ¿vale? Aunque bueno, la tengo a tope ahora mismo. No me había fijado, pero la tengo a tope. Así que vamos a ir hasta aquí porque esto se va moviendo y seguramente me salgan más. Me salgan más enemigos. Mira. Vamos. ¿Qué ha pasado? Se ha parado el contenedor este. Nos mandan ir aquí arriba, a un botón. Vamos. Se ha abierto la compuerta. Vida. Y creo que vienen por mi izquierda. Vale, aquí hay uno. Da igual, vamos a dejar eso ahí, no puedo coger ahora. Buah, ahora tenemos que esperar 152 segundos a que se restaure. Me imagino que será la energía de la máquina, ¿no? De los elevadores estos que hay a la izquierda. A
Vamos. Vamos. Actívate ya, hombre. Coño, escudo. ¿Dónde estabas todo este tiempo? Voy a intentar coger los puntos que hay ahí arriba mientras esto pues va avanzando, porque los necesito sí o sí. Casi llego a quedarme parado en ese pivotito para coger los puntos del fondo. Bueno, se puede ir por aquí, no hace falta que suba arriba del todo realmente. Siempre me quedo justo. O me paso. Bueno, me da tiempo a volver a intentarlo una vez más. Total, lo que es el contenedor, creo que no lo atacan. Simplemente me atacan a mí para que no avance con él. ¡Ah! Ya ni siquiera he saltado. Hostia, todo lo que viene por ahí. Sí, sí. Vamos, vamos. 17 segundos. Ay, que me atacan. Me van a acabar acribillando de la manera. Vamos, que solo te queda el 70 y pico%, compañero. Vamos, vamos, vamos. Oh, el tiempo. Esto lo ralentiza todo realmente. Es una putada, pero bueno. Sí, sí. Ya no queda mucho más. Noventa, 91, 92. Vamos. Ya te estás cerca. ¡Hostias! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El reloj! Vale, no tengo balas. Bueno, aquí sí, pero... Bien. Bien. Vale. Lo hemos conseguido. Victory. Uy. Ah, sí, hemos llegado al nivel 2 y medio. Bien, bien. Muy bien. Vale, ahora hemos conseguido lo que viene siendo el archivo del enemigo de Distant Droid, ¿vale? Que es este de aquí. O sea, cada vez que vamos avanzando en el juego, vamos consiguiendo archivos de personajes nuevos que van apareciendo en el juego. Como este apareció ahora nuevo en el capítulo 2, pues nos ha aparecido, ¿vale? Porque yo antes pensaba que el capítulo 2 era el anterior porque se dividían, pero no, ese es el 1... Este es el 2 y ahora pues tendríamos el 3. Que estaría pues... Bueno, espera, vamos a ver qué hace estas cosas. Tácticas. Esto creo que es doble salto. ¿Puede ser doble salto? Sí, lo sabía. No sé por qué, pero me daba la sensación de que era doble salto. Esto es uno más de estamina.
Esto es que incrementa el daño y la o sea, la potencia de daño de todas las armas. Eso me gusta. Realmente eso me gusta. Y hemos desbloqueado minas de proximidad, que están aquí, pero no las podemos coger todavía. Así que bueno, no pasa nada. Vamos al lobby. Aquí tenemos, me imagino que esto será un boss, porque yo pensaba que era donde yo había muerto por la calavera, pero no. Yo había muerto en el A1, o sea que esto tiene que ser un boss. Efectivamente. Esto es un boss. Lo que no sé, y veremos ahora, es si empezaremos directamente contra el boss o tendremos que avanzar por un nivel hasta llegar al boss. Pero tiene pinta de que el boss ya es directo, ¿no? Guay, guay. Guay, guay. Uf, me está quitando mucha vida el mamón. Claro, y nos salen los enemigos, ¿verdad? Para, bueno, pues básicamente para dejarnos lo que vienen siendo vida y cosas por el estilo. Me imagino, vaya. Es jodido, ¿eh? Encima me he quedado sin balas y ahí hay balas, pero para ir hasta allí, chaval, tela, tela. Vale, ahí hay balas. Aquí hay balas. Yo creo que es mejor pasar de los enemigos, tío, e ir directamente al boss, porque además le estamos bajando la vida bastante bien. ¡Sí! Vale, ha bajado como una nave. Y me imagino que igual ahora nos vamos a otro lugar. En vez de la nave, igual es otro lugar. Y estaba equivocado. Y no todo el juego se basa dentro de una nave. Igual vamos al planeta. Ojo con eso, ¿eh? Vale. Tenemos un punto. Esta vez sí que lo voy a añadir al doble salto. Y desbloqueamos Engineer Level 2. Vale. Vale, a ver. Ahora, ¿cómo seguimos avanzando? Porque no tengo ni idea. Porque claro, esto es el stage A, que sería como, todo esto sería como una zona, ¿no? Luego la zona B y luego la zona C. Luego estaría la zona industrial. D, E y F. Y luego el núcleo. G, H y este que sería I, pero han puesto N. Y luego aquí tenemos bosses. Que me imagino que cuando pasemos el laboratorio nos enfrentaremos al boss del laboratorio, al boss de la industria y al boss del núcleo. La verdad que está guapo, está bastante chulo, ¿vale? A mí me ha gustado. Pero ahora mismo no tengo ni idea de cómo seguir avanzando, porque no me sale nada más. Así que voy a dejarlo por aquí, aunque quiero mirar esto a ver cómo es. Aquí tenemos estas dos armas que están desbloqueadas, que es las que ya tenemos. Luego tenemos esta que nos deja comprar, que parece ser una especie de lanzagranadas, por el tubo este y la forma que tiene, ¿verdad? Luego tenemos esto que es como una especie de, pues no sé, de lanzador de láser. Esto como una especie de pistola
que lanza fuego o proyectiles eléctricos, porque pone que es un sistema electrónico para una pequeña área, o sea que igual lanza una especie de disco o algo que hace que electrocuta a todos los enemigos de alrededor. Y luego tenemos esta que parece ser una especie de sniper que utiliza munición de 18 milímetros. Y bueno, pues supongo que será bastante potente. Pero bueno, no cuesta tanto como esta. Esto cuesta la hostia. Y esto parece ser una especie de lanzador de discos cortantes, muy parecido al del de Death Space. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí, chavales. Espero que os haya gustado este análisis gameplay, ya que ha sido un poquillo largo. Pero bueno, lo dicho, espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis, dar like, comentar, suscribiros, compartid. Y nos vemos en el próximo análisis. Un saludito a todos y hasta la próxima. Adiós.